tal? Bienvenidos, bienvenidas al Trotamundos Político. El tema de hoy es algo que acaparó la atención de los medios toda la semana pasada y que posiblemente en el futuro siga acaparrando esa atención, que fue el tema de la colonia, el tema de la conquista, levantado por una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que envió, parece que el 1 de marzo, a rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, aunque se supo bastante después, unas 3 semanas después, de alguna parte del contenido de esta carta, porque luego lo publicó el diario El País y otros medios en América Latina, en México y en España, ¿no? Básicamente, en esa carta el presidente escribía a rey, también al Papa, es otra carta, pidiendo disculpa por los agravios de la conquista, de los conquistadores españoles en contra de la población autóctona, indígena, de lo que hoy en día es México, que en esa época no era un estado-nación moderno en el sentido actual, como lo entendemos hoy, pero pues el mismo presidente dijo que también se va a disculpar por lo que ha pasado después, como ya parte del Estado mexicano en contra de los pueblos indígenas. Eso ha desatado muchísimas críticas, debates, también aprobaciones, tanto en España, donde estamos en una época electoral, preelectoral, en que entonces todos los partidos de las derechas se coalizaron en contra de esta demanda. Bueno, el mismo gobierno español respondió negativamente, lamentó la carta incluso y dijo que la rechazaba. La derecha española con Vox, el Partido Popular, Ciudadanos, se puso en contra de Podemos, en que Podemos dijo que sí deberían ir hacia un proceso de reconciliación basado en el reconocimiento de esa historia y de los crímenes del pasado. Y en cambio, pues la derecha aprovechó para crear una plataforma, para reforzar su plataforma nacionalista, básicamente. El escritor Pérez Reverte habló de imbécil en contra de López Obrador, escribió que es un sinvergüenza, etc. Yo creo que por promoción personal, ¿no?, y promoción política, más que porque no se justifica esa agresividad. Pues el presidente de México enmarcó la carta en un camino, en una trayectoria que nos va a llevar al 2021, los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, y entonces en que también habrá un proceso de pedir perdón a los indígenas. Por otro lado, el mismo gobierno está manteniendo muchos proyectos que son contestados por una parte del sector indígena y por movimientos sociales, del Tren Maya, el proyecto transísmico, la misma termoeléctrica de Huistla en Morelos, proyectos extractivistas por un lado o neodesarrollistas, podríamos hablar así, en historia económica, que afectan las poblaciones, y estas poblaciones también se quejan de cómo se van a dar o cómo se han dado hasta ahora, en algunos casos, los procesos de consulta para que sean de lo más respetuoso de los convenios que protegen a la población indígena y a las comunidades, ¿no? Entonces parece que hay esta dialéctica interna y que también la carta, si bien a mi parecer tiene cierta legitimidad, puede ser sincera, pero también cae como un distractor de otros temas económicos, la violencia, la reforma educativa y esos grandes proyectos de desarrollo que están suscitando polémicas y debates, ¿no? Entonces, como que se cubre un debate con otro, un debate legítimo, quizás este de la conquista, de los crímenes del pasado, con otro. Digo que es legítimo porque no es la primera vez que ocurre esto, sino que la misma Alemania pidió disculpa por el holocausto, por el colonialismo en Namibia, por ejemplo, Japón con China y Corea del Sur. El Papa reconoció que en nombre de Dios en América se cometieron grandes pecados, eso lo ha reconocido en otros momentos. El turco Erdogan admitió las culpas por la muerte de armenios en la Segunda Guerra Mundial, aunque no quiso hablar del genocidio que sí hubo. Francia con Argelia, Italia más tímidamente con Libia y Etiopía. Canadá también pidió que
reclamó disculpas por parte del Papa por algo que hizo la Iglesia con la educación de niños nativos de Canadá en el siglo XIX, pues recluyéndolos en escuelas especiales para, digamos, colonizarlos también en términos de religión y cultura. Canadá mismo se disculpó con los judíos, pero la cosa más paradójica para concluir es que también España se ha disculpado de crímenes del pasado, y tú dices, bueno, del siglo XX, del siglo XXI, no, del siglo XV también se disculpó por, en 1492, expulsar a la comunidad de sefardíes, y ahorita hasta les ofreció nacionalidad. Recordemos que expulsó a los judíos España, y entonces hace más de 500 años, y entonces es la misma época de la colonia, de la conquista, pero en ese caso sí hubo esa disculpa. Y hay que decir también que España se considera la corona actual heredera de la corona de esa época, entonces tiene cierta legitimidad del pedido, aunque ha aparecido como un distractor de otros asuntos.